apoya usted el señalamiento que hacía la alcaldesa en el sentido de verificar las fórmulas tanto del apoyo al municipio como al Estado? Mira, yo creo que tenemos un área de oportunidad enorme para poder revisar las fórmulas. Yo soy un creyente y creo que a nuestro país le hace falta descentralizar de una manera más importante los recursos hacia los estados y hacia los municipios en materia de seguridad pública, sobre todo. Las cifras son contundentes, la mayor cantidad de delitos que se cometen pues es en las entidades y en los municipios, aquí es en donde ocurren las cosas y necesitamos tener más recursos para hacerle frente a la problemática que se vive diariamente. Muchos de estos delitos, como lo he dicho anteriormente, están concatenados entre crimen organizado, bandas locales, y es muy difícil diferenciar. ¿Cuál es el compromiso que tenemos que adquirir estados y municipios? Ejercer de manera oportuna los recursos, conforme a las reglas, y también el área de oportunidad que tenemos en hacer más flexibles estas reglas para que podamos ejercer con mayor oportunidad estos recursos. Entonces, los dos comentarios que se hicieron son oportunos. Uno, en ver de qué manera podemos obtener más recursos los estados y los municipios, y el otro, bueno, pues no contábamos antes con esta herramienta, qué bueno que ya la tenemos, sin embargo, ese es un activo con el que ya contamos, y de ahí partimos para poder mejorar nuestra posición. Porque al Estado tampoco le subieron los recursos. Al Estado no nos subieron los recursos, fue lo mismo del año pasado, entonces, pues por un lado el discurso es de preocupación y de ocupación en el tema de la seguridad pública, pero se dice que si esto no se refleja en el presupuesto, pues quiere decir que a lo mejor no hay una preocupación tal o tan contundente. Insisto, hay un área de oportunidad enorme para trabajar. Yo voy a elevar este tema a la CONAGO para ver de qué forma podemos flexibilizar estas reglas, ir en un incremento constante en la participación de recursos a las entidades federativas y a los municipios y poder tener más herramientas para hacerle frente a la delincuencia. ¿Y solicitaría también nuevas fórmulas dentro de esta solicitud de la CONAGO? Sí, por supuesto. Tenemos que tener información más reciente. Se decía que, bueno, algunas procuradurías o algunos estados no tienen o manifiestan no haber tener confianza en las estadísticas que se manejan, un sistema que, bueno, podemos poner por ley incluso, y es un área de oportunidad que podemos explorar, de que los estados y los municipios generen estadística oportuna, como lo hace el Estado de Nuevo León. Nosotros basamos en la información que damos a los medios precisamente en la estadística que se lleva a cabo, en este caso por parte de la Procuraduría. Entonces, no podemos estar repartiendo recursos, ¿sí?, con fórmulas del 2007 o con realidades del 2007 cuando estamos ahora en otra realidad muy distinta del 2010. ¿Cómo le harán los municipios para, de alguna manera, balancear esta falta de recursos? Van a tener que poner recursos propios, como dijo la propia presidenta municipal, van a tener que completar esos recursos con recursos propios. ¿El Estado no estaría dispuesto? Nosotros les otorgamos parte de nuestro del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública que recibe el Estado de Nuevo León. Es para los municipios, 20% de lo que recibimos, y en ocasiones hemos ido hasta más, hasta el 30%. Bueno, ¿todavía tienen algún recurso pendiente de ejercer en años anteriores? Muy poco del 2009, el compromiso es agotar todo este año, 2009 y 2010 también. Insisto, el año contado a partir de que llegan los recursos, no enero, diciembre, sino los recursos cuando llegan en marzo, nos llegan en abril, bueno, pues haríamos cuentas, por ejemplo, marzo, febrero, marzo o abril del año que entra. Pero el compromiso que hemos hecho y la instrucción que tiene el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública es ese, adoptarlo. Y una vez que se firma hoy el convenio, ¿cuánto tardarán en llegar ya los, o que se puedan ejercer ya pues los? Pues nosotros vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo, por eso quisimos hacerlo muy rápido. Somos el segundo estado de la República. Bueno, espero que en las próximas semanas ya puedan estar llegando. ¿372,000? Así es. 70% con recursos federales, 30% del Estado.